Dionisio Hernández Gil y el Patrimonio de Extremadura. Dionisio Hernández Gil fue un arquitecto cacereño del siglo XX especializado en la restauración de edificios históricos. Ostentó varios títulos de gran importancia, como profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Inspector General de Monumentos de la Dirección General de Bellas Artes, Subdirector General de Restauración de Monumentos, Director General de Bellas Artes y primer Director General del Instituto de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural. Algunas de sus restauraciones más destacadas fueron el convento de San Benito, Alcántara, Cáceres, y el convento de San Juan de Dios en Mérida para la Asamblea de Extremadura, así como la construcción, junto a Francisco Fernández Longoria, del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. También ganó un concurso, junto a Rafael Olalquiaga, para remodelar las cubiertas del Museo del Prado, y fueron finalistas para la ampliación de dicho museo. Esta obra supuso una importante valoración formal del edificio original. Esta exposición, organizada por la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes RAEX, y en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura COADE, y la Asamblea de Extremadura, entre otras instituciones, pretende ser un recorrido por la vida y obra del arquitecto extremeño. La exposición busca homenajear su personalidad, así como destacar su importante papel en la conservación del patrimonio histórico, celebrando tanto al profesional como al hombre detrás de las obras. Esta exposición es una invitación para adentrarse no solo en la historia de Extremadura a través de su patrimonio, sino también en la vida de un hombre cuya obra ha dejado una marca indeleble en el panorama cultural español.